mecatrónica. Yo con mi compañero Víctor hicimos el proyecto del balancín. ¿Pero qué es el balancín? El balancín es un sistema integrado de bombeo, o como tiene otro nombre, A y B, aparato independiente de bombeo mecánico. Como vemos aquí en este proyecto, está con cosas reciclables. No se necesita kits, no se necesita gastar dinero para hacer un proyecto innovador. Estas partes son cartón, un motor, tenemos luces LED, tenemos también un motor de módulo central universal y también tenemos un panel visualizador que nos deja ver los movimientos. Como vemos aquí, son 20 revoluciones por segundo. Hay un sensor que nos está diciendo cuántas revoluciones son para medirlas y controlarlas. El panel visualizador está diciendo cómo es el movimiento. El motor dice cuántas fallas tiene. Si es roja es característico o malo. Si es amarilla, medio, y si es verde, normal. Y como dato curioso, al principio del siglo XIX, el primer pozo petrolero fue en Zulia, en Gran Mene y también en Comino. En el primer hoyo petrolero llamado Sumaque U. Ahora le voy a dar a mi compañero el micro. Permiso para quitarme el tapabocas. Les voy a hablar porque es importante el petróleo para nuestro país. El petróleo genera riquezas para nuestro país que se gastan en salud, vivienda, educación, entre otros. Y les voy a hablar también sobre los derivados. Algunos derivados del petróleo son la gasolina que se utiliza en la vida cotidiana, el jet fuel que se utiliza para los aviones y helicópteros, el diésel que se utiliza para los camiones de bomberos, los tractores, entre otros, el gas metano que se utiliza para la cocina, para cocinar los alimentos. Y el resto de los derivados se encuentran en el laboratorio de petroquímica, que ahí hacen todo lo que es, por ejemplo, vasos, bolsas, platos, entre otros. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Esteban Márquez, estudiante de robótica. Estudio primer año D en la Escuela Miguel Antonio Caro. Al desempeñarme en este proyecto el balancín fue muy inspirador para mí. No he hecho una cosa así con materiales reciclables tan complejo, igual como mi compañero Víctor. Fue un reto difícil para los dos, pero pudimos superarlo. Mi nombre es Víctor Ochoa, estoy en la Unidad Educativa Nacional Vicente Landaeta. El balancín fue un proyecto muy inspirador también para mí porque aprendí a hacer, primero a programar lo que es un balancín, aprender la función y cuál es su trabajo. Que se pasen por acá si pueden, si se inspiran en la robótica, que la verdad es que sí les va a gustar porque es inspirador. Empiecen por toda la ciencia y la robótica. Y si tú te desempeñas en las cosas que quieras hacer, puedes lograrlo.